después de no sé cuánto tiempo sin subir vídeo a YouTube. Vamos a mirarlo. ¿Cuánto tiempo hace que Andrei Flu no sube vídeo a YouTube? 3 semanas. El último vídeo lo subí el 28 de septiembre de 2021. Qué vergüenza. Pero aquí estoy, aquí estamos, por aquí de bote. He decidido que voy a grabar muchísimos más vlogs y vlogs semanales. Y bueno, os tengo que contar tantísimas cosas que este vídeo se va a hacer eterno. Pero vamos a hablar bastante, os lo voy a contar todo aquí. Quiero que estéis actualizados de mi vida, de lo que han sido también estas 3 semanas, incluso todos estos últimos meses en los que no he estado tan motivada. Lo más importante, me he dado cuenta, que siempre lo hablamos, el Bebote y yo, es, vamos, la salud mental. Si no es que no tienes ganas para nada, no tenía ganas de subir vídeos a YouTube, no tenía ganas de grabarme, de editarlos, sentía que no era productiva, que no hacía nada guay, que no os iban a gustar los vídeos y entras en un bucle en el que no puedes salir. Todavía estoy en ese proceso, obviamente no os voy a decir que de la noche a la mañana estoy increíble ya, súper bien, pero sí que estoy motivada, tengo ganas de seguir haciendo las cosas que hago, de enseñaroslas por aquí, de que vosotros también de alguna manera u otra podáis ayudarme, porque me sirve como terapia, por así decirlo, grabarlo todo, verlo, mejorar, proponerme cosas y hacerlas para poder grabarlas. Y nada, que aquí empieza mi semana, el weekly de esta semana. Espero que sean muchísimas más y espero que os guste muchísimo. Y ahora lo primero de todo que vamos a hacer es ir al Hipersitges, porque tengo que comprar unas cuantas cosas para hacer 2 fotos de 2 campañas diferentes que las tengo que entregar antes del mediodía. Así que vamos a ello. Bueno, ya estoy en el Hipersitges y mi gozo en un pozo, porque mi idea, una de las fotos que tengo que hacer es con un pijama, que es una campaña con Tecenis. No sé si os lo, bueno, os lo voy a enseñar porque supongo que ya habré subido la foto. Y mi idea era coger un peluche, un osito, de esos así súper monos. Pues solo hay esto. Nada, que no hay nada en estas estanterías. No sé, no me gusta nada. Si cojo esto, esta cosa fea, no sé qué hacer. No sé qué hacer. ¡Habemos osito! Mira, bueno, es que había uno gigante en el Hipersitges y este es un poco más pequeño. Y yo creo que da el pego. Y por si acaso no encontraba oso, he cogido esta tacita que costaba 2,95. Y así ya la tengo para cuando me pongo leche con cereales, que no tenemos muchos bols. Y un pack de mascarillas que nunca vienen mal, porque esto es como las gomas de pelo, desaparecen por momentos. Así que ahora sí, me termino de arreglar y nos vamos a poner a hacer las fotos. Os intento dejar por aquí el proceso, pero bueno, vamos a ir probando y ya os enseñaré el resultado. Y si no, lo veréis por Instagram, que os lo dejo por aquí. Y estos son los 2 pijamitas que yo escogí de la colección de Tecenis. Había un montón de modelos de Disney, pero este fue el que más me gustó y mirad qué monada. Así que voy a hacer la foto con este y con este grabaré alguna de las historias. A ver. ¡La tenemos! Primera foto. Esta tarde le vi todos los apps, ¿eh? Me estoy deshinchando, me veis loco. Hemos acabado de hacer la foto de Levi's y os voy a enseñar cómo tenemos ahora mismo el comedor, porque me quiero morir. Mirad esto. La caja con toda la ropa de Levi's, que de aquí tenía que escoger el look. No os lo he enseñado, ya lo veréis en la foto. Por aquí más paquetes que nos han despertado hoy a las 8:30 de la mañana, que han traído 2 paquetes, uno para el Bebote y uno para mí. Hemos movido todo eso de ahí porque he hecho la foto en la escalera, que teníamos cajas y bolsas que tenemos que llevar al trastero. El Roborock, que este en vez de ser el redondito es uno de los de pie. Yo tengo un montón de ganas de probarlo. Ya lo montaré porque todavía no lo he montado. Y bueno, por aquí el Bebote abriendo sus paquetes. Así que nada, este es nuestro desastre diario. ¿Eh, Cari? Sí. ¿Estás feliz? Que flipa. Ya estamos ready, he pasado todo lo que tenía que pasar de las fotitos, tanto la de Tecenis como Levi's, y me he dejado este pantalón
que es de Levi's, que me gusta mucho. La verdad que queda súper mono. Este top es de Bershka. Y me voy a poner una chaquetita. Y nos vamos a comer algo a Barcelona, porque tenemos que ir a recoger un frac smoking, este señorita, que es de alquiler, porque este sábado vamos a un evento, fiesta, barra... baile. Baile. Sí. Que ya os enseñaremos cómo vamos, porque yo tengo un vestido precioso, que creo que lo tendré mañana, así que os lo enseñaré, a ver qué os parece, espero que os guste, y si no os gusta, pues no hay más opciones, así que es lo que hay. ¿Qué quieres comer? ¿Quieres que lo diga? ¡Hala! ¿Quieres comer de comidita normal? Algo sano, o un pollito a la plancha, porque últimamente la verdad que me estoy poniendo super fitness. No sé si me veis la carita más delgada. No. Pero si ayer comió una napolitana. No, ¿cómo se llama? Una napolitana, ¿no? No, una milanesa. Una milanesa napolitana. Vale, al que no sepa qué son las milanesas, son pizzas, pero que la base es de pollo rebozado. O sea, fantasía. Argentina, os queremos. Exactamente, Argentina, guacho. Cierra bien, cuando te vayas, cierra bien. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Cari, nos vamos. Vale. Pues mientras carga el móvil, me voy a poner una tirita en la mano, porque a André y Flo no se le ocurrió una mejor idea que comer mejillones en escabeche. Tenía un antojo increíble con patatas fritas, que si no lo habéis probado es una combinación top. Y mientras estaba abriendo la lata, estaba viendo un vídeo de YouTube, o sea, todo muy random, ¿vale? Yo con mi móvil viendo el vídeo de YouTube, intento abrir la lata y con estas uñas sí que es verdad que cuesta hacer según qué cosas, aunque se puede hacer todo. Entonces, yo estaba apretando así un poquito, puse la mano en el lateral y hice ¡ra! Y me rajé. Y bueno, como veis, esta es la raja que me hice. Empezó a salir sangre de ahí, ¡qué madre mía! Y ahora me escuece un poquito, pero no pasa nada. Y me voy a poner una tirita. Estoy esperando al Bebote, que está abajo probándose el smoking o el frac, no sé, a ver si le encuentran algo y a ver si puedo bajar ahora a mirar. ¡Ah! Y os enseño. Ay, pero mirad mi modelo, qué mole. A ver un TikTok, baila, baila. Al final se queda con el smoking porque el frac no quedaba tan money. Así está más guapo. ¡Ole! Mi gente, ya tenemos el traje del Bebote y nos hemos parado a comer en el café y tapas, que hay un poco de todo, y hemos pedido huevos con jamón ibérico y patatitas. Ibérico no, pero bueno, está rico. 3, 2, 1, madre mía, qué feo, tío, qué feo. Creo que nos hemos pasado porque hemos pedido segundo y el Bebote ha pedido entrecot, que es enorme, que es serranito. Lleva pimiento, jamón, tomate y lomo. Ya hemos comido y ya estamos en casita. Nos hemos venido directos pitando porque es jueves. No os he dicho que hoy es jueves. Y hoy tengo clase en la academia online en cualquierparte.com. Que si estás pensando en apuntarte a baile o quieres bailar conmigo, ya sabes, os lo voy a dejar por aquí porque tenéis toda la información. Y toca clase para principiantes, que no sé si os había contado que he abierto un segundo curso o programa, por así decirlo. Tenía las clases de avanzado, que es para gente que ya haya bailado antes y que quisiese aprender a bailar conmigo y hacer las típicas coreos de reggaetón que habéis visto mucho por mi Instagram. Y ahora he decidido abrir el segundo curso o programa, que es para gente que no haya bailado nunca antes o que tenga un nivel pues más bajito o que le cueste pillarlo más. Entonces vamos como muchísimo más despacito, paso a paso. Las coreos obviamente son más fáciles, aunque ya iremos aumentando el nivel y poco a poco. Y nada, la tengo a las 7, así que son casi las 5. Vamos a poner un poco de orden ahora aquí en casa y me repaso y miro la coreo, todo, la canción, preparo las cositas para llevarme y a las 6:15 o así solemos salir de casa para ir al local a prepararlo todo. Estoy cansadita, pero tenemos que recoger porque si no
Esto se queda así y luego me deprimo cuando llego a casa. Bueno, dentro de lo que cabe, un poquito más de orden. Ahora cabemos nosotros. De nada, Gary, de nada. De nada lo que he hecho. ¿De nada de qué? ¿Eh? Este es nuestro nuevo juguetito. Se lo llevaré a la Julie. No, Cari, esto no tiene que hacer aquí compañía. No tenemos ningún peluche nuestro. No, le hará mucha ilusión, Cari, a mi niña. No va a dar tiempo a comprar galletitas. ¿Eh? Te compré el paquete entero el otro día, mi niña. El otro día, me lo comí el otro día. No, era martes y habían 8. ¡Así de gordas! Y me comí 6 el martes. No. ¿Has dado 2? El miércoles. Ya tengo las cositas, la mochila preparada y nos vamos, que tengo clase ahora a las 7. Son las 6 y cuarto, 6 y 20. Y nos vamos ya. Y así me voy a comprar algo de merienda. ¿Cómo la de ponerse a grabar una semana conmigo un jueves? Pero porque voy a grabar hasta el jueves que viene y seguirá siendo una semana. Increíble, increíble, buena pinta. I'm a sunning on the city lights. All the stars around me, damn it, look, I got it right. Don't you try to hit me now, you live a petty life. All those nights I laid awake, I pray for better life. Hemos terminado la clase. Y estoy sudando, ahora voy a estirar un poco porque si no después es que siempre me duelen un montón las piernas y las rodillas. Tendría que estirar más, ¿sí? Y nada, recogemos esto un poquito y nos vamos para casa. Buenos días, perdonad mi voz porque me he levantado con la garganta que me duele un montón, en plan como que me pica. Y os cuento, porque quiero empezar como una serie de hábitos, rutina, que quiero cumplir 100%. Creo que de esa manera también me puedo ayudar a mí misma a sentirme realizada, a sentirme mejor. Y obviamente voy a empezar con cosas muy básicas que quiero cambiar. La primera, levantarme más temprano, madrugar. Trabajo muchísimo desde casa, ya lo sabéis, y luego aparte las clases de baile son por la tarde, entonces como que a veces por la mañana, realmente si no tengo nada que hacer, cojo y me quedo sobada, obviamente. En segundo lugar, también quiero mimarme como un poquito más y quiero mirar de hacer tanto rutina de mañana y de noche facial. Es más, me han llegado unos productos de una marca que no tenía ni idea que me iba a enviar. Y llevo, nada, 2 noches y 2 mañanas probándolos y me ha gustado un montón. Los productos son súper guays, huele súper, súper, súper bien. Y no sé, oye, ese ratito de estar, aunque sea 10, 15 minutos, limpiando la cara, sintiendo que te vas a dormir bien fresquita, me gusta. Entonces quiero intentar hacerlo, porque a veces soy muy perezosa y ya es como, venga, me desmaquillo y ya me meto en la cama rapidísimo. En tercer lugar, no quiero descuidarme y dejar de hacer ejercicio por completo. Así que tengo en mente 2 cosas. Una de ellas es que tengo un montón de ganas de retomar las clases de baile. O sea, tomar clases, me apetece muchísimo. Y a la vez quiero intentar hacer ejercicio aquí. Así que las mañanas que no las tenga muy llenas y que no tenga prácticamente muchísimas cosas que hacer, quiero tomarme el ratito, aunque sean 40 minutos, es súper importante, yo creo. Hacer un poco de ejercicio, desconectar con mi música. Y ya por último, de los que tengo así más en mente, es tomar agua. Muchísima agua, porque me doy cuenta que a veces, yo que sé, si paso mucho tiempo en casa o luego cojo, me voy para allí, vuelvo a ir y no paro quieta, es como se me olvida y no bebo agua. Así que quiero intentarlo 100%, llevar siempre como mi botella, tenerlo como hábito y a ver qué tal. Todo esto os lo cuento, como dije ayer, porque creo que si lo dejo aquí, es como que consta en algún sitio y
de alguna manera u otra, intento hacerlo 100%. ¿Sabéis lo que os quiero decir? No sé, y me molaría que me dijeseis en comentarios también si os estáis proponiendo cosas a largo plazo o a corto plazo durante estos meses. Y así vamos leyendo en comentarios y nos vamos animando a hacer ciertas cosas. Y todo esto lo quiero apuntar como en una lista. Y por ejemplo, en un planning semanal, todos los días apuntar: sí que he bebido tantos litros de agua, sí que he hecho la rutina facial de noche, no he hecho la rutina facial de mañana. No sé, ir apuntándolo todo y a ver qué tal. Espero que funcione. No lo sabemos, no lo sabemos. Y bueno, ya me han cobrado el trimestral de autónomos. Bien por mí, bien por nosotros. Ánimo, chicos, desde aquí. Y tengo algunas facturas más que tengo que hacer, así que me voy a poner a ello ahora. Y ya lo dejo todo listo. Y me olvido de eso, que es una de las partes que menos me gusta. Mi gente, facturitas ready. Todo está listo, así que voy a proceder a arreglarme un poco. Creo que me voy a pasar la plancha, esta que deja el pelito ondulado, que siempre me preguntáis. Ahora os lo enseño cómo lo hago, porque es facilísimo. Mirad, esta es la plancha, que siempre que me veis con el pelo así ondulado me preguntáis. Simplemente pones como el mechón, haces así, y cuando pita, y vas bajando. La verdad que es súper sencillo, súper fácil de utilizar. Os voy a enseñar cómo. Hace como bastantes meses quería cambiarme el look, o sea, cortarme el pelito y ponérmelo moreno otra vez. Sí, el moreno, el rubio, yo, ya sabéis, nunca me decía. Total, que ahora se lo está haciendo todo el mundo. O sea, ayer me salió una foto de Hailey Bieber que se ha puesto también morena. O sea, basta, ¿qué está pasando con las rubias? De repente solo voy a quedar yo rubia, no lo entiendo. Y no sé qué hacer, estoy ahí, dilema. Decidme qué hago. O sea, me dejo el rubio porque ya todo el mundo se lo está quitando. No sé, no sé qué hacer. Y así queda. Luego obviamente lo haces por todo el pelo, lo peinas y queda así. Y así estamos. Ya estoy ready, me he maquillado un poquito y nos vamos ya. No hace muy buen día, la verdad, así que llevo esto y me voy a poner una chaqueta encima porque está bastante nublado, pero no sé en Barcelona si hará el mismo tiempo que aquí o no. Pone mayormente soleado, pero no me creo nada. Así que me he puesto un tejano, luego las bambitas súper monas en color verde, que me las he puesto uno o dos veces solo, me gustan mucho. El top y la gorrita, y la chaqueta me he cogido una verde de Zara, que luego os la enseño. Estamos en Barcelona, en la Rambla de Poblenou, que el Bebote se ha ido a cortar el pelo, está monísimo, bien rapadito. Wow, wow. Yo le he dicho que se rape entero, pero no se atreve. No voy a rapar entero, la próxima vez este vídeo llega a más de 10.000 likes. ¡Qué mentiroso! Ya sabéis que luego nunca cumple con los likes, sí, así sí, que sí, da igual lo que pida. Siempre cumplo, siempre cumplo. ¿Qué dices? Están esperando que te comas la lechuga de los 10.000, no, pero me gusta. La lechuga yo me la comí, pero no lo vieron. Bueno, vamos a pedir algo de comer y ahora os enseño. Creo que vamos a hacer menú. Y tengo hambre, tengo hambre. Plano random, estoy aquí en el monte, respirando aire puro. Hemos venido a buscar unas cosas del Bebote al coche de su madre, que estaba aquí cerca de casa. Y ya volvemos a casa, ya tengo el vestido, el Bebote tiene el smoking para mañana. Y me acaba de llamar un repartidor que tiene el pedido de Witaka de esta semana, que desde antes de verano no pedimos Witaka y hemos decidido pedir para tenerlos, y está esperando el chico que me lo va a dejar en la puerta. Así que nada, llegamos en 5 minutos y os enseño que hemos pedido, que no me acuerdo. ¡Mirad! Aquí está el vestidito precioso de Andrea. Me encanta. Me lo probaré mañana para que veáis cómo queda. Así os dejo un poquillo con la intriga hoy. Y antes de ir a ducharme y a ver qué me pongo esta noche para el cumpleaños, porque no tengo ni idea, voy a repetir outfit. Voy a ver el pedido de Witaka, que nos lo han dejado en la puerta, a ver qué hemos pedido. Cari, solomillo a la pimienta, albóndigas de ternera con sepia, espagueti cacio y pepe, lasaña a la boloñesa, me encanta, dos
viene al forno. Llegó el día, mi gente, llegó el día. Tengo la garganta fatal. Y encima, ayer salimos para celebrar el cumple de Fer. Pues muy mal, André y Flu, no tendrías que haber salido ni cantar tan fuerte, porque os lo juro que me dejé la garganta. Pero hoy tenemos el evento especial que os comenté, que el Bebote fue a buscar su smoking y yo fui a buscar mi traje de Andrea, que es un amor, es diseñadora, hace vestidos de novia increíbles y no de novias también, sino invitadas y demás. Tenéis que mirar su Instagram, os lo prometo que me encanta. Me ha dejado este vestido y estoy... Me acabo de dar una duchita, voy a ir al make-up. El pelo creo que me lo voy a dejar liso, tal cual, normal, no me voy a hacer nada. Es como, tampoco me apetece mucho show. Y ya está, yo os enseño el vestido ahora. Makeup done. El mismo de siempre. Básica, con zapato. ¡Tachán! Os voy a enseñar el color, que creo que todavía no lo habéis visto. A ver si os gusta. A mí me da un poco de miedo porque he de decir que este color yo no lo llevo mucho. ¡Wow! Azul claim. Vamos a probarlo. ¡Madre mía! Está todo tirado y hecho un asco, no hagáis caso, ¿vale? Pero este es el vestido. ¡Me encanta! Parece una princesa. Realmente son dos piezas porque esto es un top entero bordado a mano, precioso. O sea, no puede ser más ideal. Y luego lleva la faldita con la raja. Me encanta. ¡Me encanta! Y luego tengo esto, que es para ponerlo aquí. Espérate. Ay, qué mal. No sé si ponérmelo o no ponérmelo esto. Ay, no sé. A ver, mi niño, ¿cómo va? Bien, no tengo gemelos. O sea, tenemos que ir ahora a buscar los gemelos, porque lo tiene que mirar a las 7 cuando nos tenemos que ir. Mi gente, nos vamos. Llegamos tarde, seguro. Como siempre, mirad qué atardecer increíble estoy viendo ahora mismo. Wow, sí, 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 sí que se ve, sí que se ve. Impresionante. Porque me faltan los gemelos. O sea, esto de los gemelos, gente, es un invento. Divino, ya le enseño mi vestido. Vale. Ey. Me he puesto estos zapatos porque no encuentro los que me quería poner. Son horribles, pero bueno, no abro mucho la falda. Solo un poco para hacer así. Vale, vale. Ey, 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 ey. Acabamos de llegar, son las 2 de la mañana. Tengo la garganta fatal. O sea, fatal. Mañana me voy a encontrar súper mal. Y voy a grabar vídeo de baile bien, que eso me pone feliz. Pero espero encontrarme bien porque me voy a morir. Y el pavo está buscando qué comer en la nevera porque no le ha gustado nada de lo que han puesto en el evento, baile, fiesta. Y... y no sé, tiene hambre. Y yo solo estoy pensando en meterme en la camita y dormir. Así que me voy a desmaquillar. Me voy a quitar este vestido de princesa. Y a dormir. De lunes, mi gente. Podéis observar mi voz horrible, de vergüenza. Mi desayuno va a ser café y un strepsils de sabor limón y miel.
Porque madre mía, madre mía. Os voy a contar y actualizar un poco, porque creo que la idea de empezar el vlog semanal un jueves, cuando viene finde y ha sido un no parar, ha sido complicado. Yo que quería estar tranquilita esta semana para recuperar mi voz y mi garganta. Total, que va a peor la cosa. Celebramos el cumple de Fer. A todo esto, claro, luego íbamos a tomar algo y no me iba a llevar la cámara porque me da miedo llevarla en el bolso, lo que sea, que pase cualquier cosa, me la roben, me quedo sin cámara y más desgracias. Después tuvimos el evento, que era un baile solidario, benéfico, y fue súper guay. O sea, yo sentía que había salido de un cuento. Yo os grabé alguna cosita con el móvil para que lo vieseis. Y ayer, domingo, pues yo estaba en casa haciendo cositas, ordenando, poniendo un poco de orden, de limpieza, que digo, voy a estar aquí tranquilita en casa y hago muchas cosas. Lo que va es que a veces me rayo y cuando estoy en casa haciendo cosas normales que hace todo el mundo, como fregar, poner lavadoras, tender, barrer, pues no lo grabo tanto porque pienso que no os interesa. Pero bueno, a partir de ahora lo voy a grabar todo porque es que si no, quiero que sea tal cual. O sea, natural. A veces pienso qué rollo o a lo mejor no les interesa, pero es que es así. O sea, es mi vida. Igual que la de todo el mundo. Me levanto con esta cara horrible, con esta voz. Tengo que hacer cosas. Tengo que limpiar esto, que está hecho un desastre. Doblar ropa, que tengo abajo un Cristo. Y eso, que os voy a enseñar la parte más humana, más real. Y ahora tengo que hacer un par de facturas mientras me tomo el café, tranquilita. Después quiero mirar unas cosas de la academia online, que mañana es martes, mañana tenemos clase. Y tendré que preparar la coreo también y todo el rollo. Y nada, que tampoco quiero como aburriros mucho y a veces como que intento no tocar esos temas o que todo sea súper guay, súper feliz, no sé, intentar enseñar como lo más productivo que haga o que os pueda entretener en ese caso. Que quiero sincerarme con vosotros porque no han sido como unos meses fáciles. Quiero decir, estoy súper agradecida por todo, en plan por todas las cosas nuevas que he hecho, he vivido experiencias súper guay, estoy trabajando un montón, haciendo lo que me gusta, con marcas súper increíbles, reconocidas, que conozco de toda la vida o que he consumido también durante muchísimos años, entonces me parece algo súper guay. Pero aún así es eso, que aunque desde fuera lo veáis todo como, no sé, súper guay, de ensueño, porque sí que es verdad que es increíble y no le quito importancia porque es increíble y tengo mucha suerte, tenemos mucha suerte la gente que nos dedicamos a esto, pero es como que también hay muchísimas cosas detrás y se sufre muchísimo de ansiedad. O sea, he estado como estos meses, estas semanas, pasándolo bastante mal, que era como una montaña rusa, os lo prometo. Es que era como que no podía grabar y no me sentía cómoda creando contenido porque estaba fatal. O sea, podía estar súper contenta por la mañana y por la noche no tener ganas de hacer nada y solo llorar. Entonces era como que entraba en bucle y no salía, o sea, no salía. Estaba todo el rato ahí. ¿Qué pasa? Que luego también lo acabo pagando con las personas que tengo al lado, por así decirlo. Y en este caso, comparto todo con Pau y siempre estoy con él. Y yo entiendo, vuelvo a repetir, que idealicéis y que digáis, ¡ay, qué guay! ¡Sois increíbles! Si lo dejáis, no creo nunca más en el amor. Pero es que quiero que entendáis que nosotros grabamos TikToks, grabamos contenido, hacemos fotos, hacemos cosas cuando estamos bien, felices el uno con el otro, y obviamente no nos vamos a poner a grabar cuando estamos mal, cuando no nos podemos ni ver o estamos enfadados. Y bueno, que no sé, que ha sido un cúmulo, que son muchísimas cosas, que nosotros también obviamente lo hemos pasado mal como pareja porque no queremos... Yo tampoco quiero que le afecte a él cuando yo estoy mal, al igual que él lo mismo, obviamente, y me ayuda un montón. Siempre hablamos muchísimo, tenemos muchísima comunicación, así que también cuando me pedís consejos sobre, no sé, cómo durar tanto con tu pareja, cómo lo hacéis, creo que la base de todo es la comunicación. Nosotros hablamos un montón, pero un montón, nos podemos tirar horas hablando, y sobre todo también es como que él me habla mucho y me gusta escuchar, eso me tranquiliza. Y es como que desconecto, y os lo juro que cuando he estado como con ansiedad súper atacada,
me ha calmado muchísimo. Y no sé, creo que es muy importante cuidar la salud mental, pero creo que esto también me va a ayudar. O sea, grabarme, como os dije, todos los días, proponerme eso, hacer cosas, las rutinas faciales, aunque sea una tontería, como más mimos. Pero nada, que quiero que sepáis eso, que estoy mejor, que por suerte estoy mucho mejor. El Bebote y yo también, no os asustéis, no lo vamos a dejar, nos queremos, nos amamos, nos ayudamos mucho, pero sí que es verdad que son rachas. Nosotros obviamente también estamos bien, estamos mal, discutimos como cualquier persona, como cualquier pareja, de amistad, de familia, de lo que sea. Y nada, que así empieza el lunes, un poco reflexivo, me callo ya, no os doy la chapa, espero que, no sé, que me podáis entender, también me gustaría leeros en comentarios, no sé, consejos, si os ha pasado, si habéis vivido una situación similar, si os encontráis bien ahora mismo, a gusto con todo lo que estáis haciendo, con las personas también que tenéis alrededor, no sé, me gustaría leeros, así que vamos ahí. Justo me acaba de llegar un paquete, así que lo voy a abrir con vosotros. Es de Arizona Vintage. A ver qué me han enviado. Me encanta esta página, os lo prometo. Espérate porque... romperé la caja. Me tengo que levantar a cogerla. ¿Cómo lo abro? What the fuck? No entiendo. Bueno, imposible robarme el paquete. O sea. Hola Andrea, ¿qué tal todo? Espero que hayas tenido una semana genial. Todas estas cositas las hemos elegido pensando en ti. Espero que te gusten. Nos morimos de ganas de ver cómo lo combinas. Ni te imaginas lo que nos gustan tus vídeos bailando. Ojalá poder coincidir un día en Barcelona y que nos enseñes algo. Con cariño, Elena. ¡Ay! ¡Adoro! ¡Qué guay, qué guay, qué guay, qué guay! Por favor, podéis mirar lo ideal que es. ¡Me encanta! Mirad, esto sí que me encanta infinito. ¿Cómo me conocen? Tío, encima creo que todos son sudaderas. O sea, me muero. Voy a probar uno de estos. Que me gustan. Madre mía, qué locura. Vale, pues han sacado colección de fundas de móvil y me han enviado estas tres, que la verdad que me parecen una monada, una fantasía, ideales. Y madre mía, los colores de las sudaderas. ¡Ay! ¿Qué hay más? ¿Qué hay más? Me encanta el azul. Vamos a ver. Primera sudadera. Estos colores, o sea, no puedo amar más. Lo que me las voy a poner, lo sabemos. Quería una sudadera blanca y encima este verde, que ahora está tan de moda. Mirad esto. ¡Qué guay! Es una camiseta que pone "Don't worry about the things you can't control". Vamos, me viene que ni para el pelo con la charla que os he puesto antes. Madre mía. ¿Y esto? ¿Me explicas este rollazo? ¡Qué chula! No sé, me gustan un montón. Y estos colores. Este azul bebé, ¿qué os parece? Que pega con esta funda, que os he dicho antes que me mola. ¡Qué guay! Y por último, esta que la he visto en cuanto la he abierto y he dicho, esto me mola mucho. Mirad este color con el granate. Me vais a decir que no es increíble. Me encanta. Y ya está. ¡Qué guay! Luego, si me pongo alguna, os las enseño, ¿vale? Nos acabamos de duchar y arreglar. Y ojo, aquí han estrenado una de las sudaderas de Arizona. Carlitos. Ojo. Ojo, ¿eh? Pantalón. Urban Outfitter. Camiseta. About You. Y sudaderita de Arizona Vintage. Y las bambas de hace 3 años. Negra. A ver, coge el oso que te queda conjunto. ¡Ay, mira qué tierno! ¡Ay, qué tierno! Y este es mi outfit. Este choker con las vibes del 2000. Me encanta. Que sepáis
que se ha puesto de moda otra vez. Que me decíais, ¿dónde vas? Eso es lo que llevas diciendo 3 semanas, Cari, pero de momento no solo he visto a nadie más, ¿vale? O sea, están en todas las tiendas, en todos los colores. Yo no lo niego, pero de momento. Pues a mí me encanta como que... All I need is your love tonight. Así que deja que tus emociones rompan ese muro invisible que has ido creando a lo largo de este año. Te mereces descubrir que el amor es mucho más del que ya conoces. Ojo, ¿eh? ¿Creéis en el horóscopo? Evo te está leyendo los horóscopos. Buenos días, mi gente. Como veis, no estoy en casa. He amanecido aquí, en casa de mis padres. Y hemos venido a ver a mi sobrina, que seguro que también nos hacía ilusión verla por aquí. Habíamos quedado en venir a comer. Está mi hermano ahí con la barbacoa. Toma, 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 que dale. Así que os enseñaré ahora que comemos. Y ha ido mi madre con mi cuñi y mi sobri, la Julia, a comprar unas bolitas de queso que le encantan al Bebote. Las han ido a comprar por mí. Lo tienen... Lo tienen, vamos, mimadísimo, más que yo. Entonces, han ido a comprar las bolitas y me voy a esperar aquí a que lleguen para hacerle una sorpresa a Julia, porque le he traído este osito súper grande que compré para hacer la foto de Tecenis, como ya visteis. Así que voy a dejar la cámara aquí. Luego así, claro, seguro que si dejo la cámara aquí, la tía va a venir corriendo por el pasillo y va a venir a la cámara y la va a coger. Sin hacerme ni caso. Y voy a quedar fatal. Creo que lo voy a poner aquí porque lo verá menos, ¿no? Y le he dicho al Bebote que hubiese sido gracioso venir disfrazados. ¿Qué haces, guarro? Ahora lo voy a subir, qué asqueroso. Le he dicho al Bebote que hubiese sido gracioso venir disfrazados de Halloween. En plan, de bruja o algo así, pero lo hubiese dado miedo. De bruja va siempre. Mira, te has tirado el osito, lo de la niña. Para allá, ¿eh? Venga, va, brujilla. Han entendido las instrucciones. Han entendido las instrucciones. Madre mía, madre mía. Madre mía. ¡Hola! ¡Es la tata! ¡Sorpresa! ¡Y Tatita! ¡Tatita! ¿Y tú? ¡Me mareo! ¡Mi niña, saluda! ¡Hola! Dile, mira quién tengo. ¿Cómo se llama el osito? ¡Mira quién tengo! ¿Cómo se llama? ¡Osito Lulú! ¡Qué nombre más bonito! Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. ¡Mira que tengo! ¡Mira que tengo! Muy calentita, madre. Mirad, ya está robando. Las bolitas de queso que ha ido a buscar mi madre, precisamente para él. Ya hemos llegado a casita después de comer y no me he podido despedir de mi sobri porque se ha echado la siesta y ya no la hemos visto. Y teníamos que venir a preparar las cosas de la clase, así que aquí estamos. Ya tengo todas las cositas ready y montadas y el Bebote me ha traído la merienda. Como siempre, mis favoritas. Es como... me alegran, de verdad. Son las pepitas XL. Y están súper ricas. Y luego zumito y agua también. Quiere decir que lo que os comenté el otro día, estoy intentando beber más agua y lo estoy consiguiendo. Y no sé si tendrá que ver o no, pero estos días sí que es verdad que también he notado la piel bastante mejor. Yo creo que por el agua y seguir un poco la rutina esa facial de noche y de mañana, puede que me ayude. ¿Que dentro de 2 días me salen un montón de granos? Pues sí, pues puede ser. Pero bueno, por ahora,
todo good. Ya hemos terminado la clase, vamos a recoger las cositas. La verdad que estoy muerta, estoy sudando muchísimo. Tenía un calor impresionante hoy. ¿Y qué vamos a cenar? No sabemos, ¿no? Yo voy a cenar algo ligerito. Vale, el bebé te va a cenar algo ligerito, a ver qué tenemos por casa, porque la verdad es que no hemos ido a la compra esta semana, así que a ver si vamos próximamente. Pues nada, nos vamos a casa. Mi gente, estamos haciendo una cena, ¿vale? Que tenemos hambre y estamos haciendo un poco de sopa con huevo, dice el bebote, que eso es una combinación rara y extraña. ¿Vosotros sois team ponerle huevo a la sopa o no? ¿O no lo habéis puesto nunca? Mi gente, estamos muy viciados aquí en Quien Viva, lo estamos viendo todas las noches, así que nada, toca un poquito de serie y a cenar, que ya tenemos la sopita por aquí y un poquito de hamburguesa.